Para simplificar una fracción, empezamos viendo si ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2. Y el de arriba no se puede, ¿verdad? Porque recuerden que para que se pueda dividir entre 2 de forma exacta deben terminar en cifra par. Y esto no es par. Como uno de ellos ya no se puede, entonces ya no dividimos entre 2 a ninguno. ¿Entre 3 se podrán dividir los dos? Sí, sale exacto. 18 entre 3 sale 6 y arriba 15 entre 3 queda 5. ¿Se podrá seguir dividiendo de forma exacta? A ver, 6 entre 3 sí se puede, pero 5 entre 3 no se puede. En realidad el 5 entre el único número de aquí abajo que lo puedes dividir de forma exacta es entre 5. Pero justo el 6 no se puede entre ese número, por eso ahí termina. La respuesta es 5 sextos.